hará ahora? Sigo recibiendo una señal de mi foco. Un cuello largo. Si lo saboteo, tendré datos sobre esta zona. Parece una antena parabólica. Si logro subirme ahí, debería poder llegar a ese cuellilargo sin problemas. Esas plantas parecen difíciles de escalar. Tendré que buscar otra forma. ¡Oh! Esto va a ponerse feo. Acercándome a la señal. Un generador de energía. Parece apagado.
acercándome a la señal. Podría usar descargas. Tiene que haber un modo de... ¿Qué es eso? ¿Un generador de energía? No puedo subir más, pero parece que esta cosa gira. Si logro saber cómo restablecer el suministro, podría mover algunas cosas y buscar cómo subir. Están en aprietos. La nave espera. Si no pongo en marcha a Gaia, se extenderá por todas partes. ¡Lo logré! Te aconsejo evitar las ruinas al noroeste de Cantoyano.
Los exploradores dicen que algo las ilumina al caer la noche. Sea lo que sea, no es natural. Gracias. Algo ilumina las ruinas. Podría ser tecnología del mundo antiguo. Estoy aquí, como prometí. Esos cantos. ¿Significa que el coro está listo? Está reunido. No lo habría conseguido sin Bari. Pero no sé si servirá de algo. El coro no encuentra la armonía. El asunto de la cueva es bastante feo. El dios agreste, Fa, aún no ha salido. Y cada día, más máquinas letales quieren salir por la fuerza. Se lanzan contra el cordón defensivo que protege la entrada. Esa es solo una de las notas discordantes. Tu petición ha sacado a relucir profundas divisiones en el coro. Y en la tribu. Así que el coro está reunido. ¿Ahora qué? Están considerando tu petición. No deberíamos hablar con ellos. Cuando estés lista, pero tranquila. Su debate no acabará pronto. Esas reuniones pueden durar incluso días. Vale. Creo que debería prepararme a saber cuántas máquinas hay en la cueva. Suponiendo que el coro te permita entrar. Aloy puede ser muy persuasiva en estas situaciones. Veremos. Prepárate como quieras. Te esperamos arriba, donde se reúne el coro. Nunca he visto un pelo como ese. Debe de ser del espíritu. Los rumores son ciertos. Y la que ha puesto patas arriba a este sitio. ¿Qué hacen los Tenak en Canto Llano? Abastecerse para ir a los terrenos de caza. Visítalos, están al noroeste de aquí. Una sol... Seguro. Estoy seguro de que la próxima vez tendré algo para ti. Parece que aún están cantando. ¿Significa que el coro sigue reunido? La gente canta para reconfortar al coro, para que salgan del bloqueo. No haría falta si estuvieran en armonía. Yo no tendré que cantar, ¿verdad? Claro que no. El canto parará cuando nos presentemos. ¿Estás lista? Muy bien, hablemos con ellos. Sagrada. Necesito algo que hay en ella. Si lo consigo, podrá... Fo y el Nora nos han contado tu historia y lo que buscas. No entendemos de espíritus en la cueva.
solo de Fa, el dios agreste que entró en la cueva y no regresó. El poder de los dioses se ha roto. Estamos débiles. Los cuentos de espíritus no nos ayudarán. Nada lo hará. Nos debilitamos. Morimos. Seremos tierra fértil para nuevas vidas. Ese es el orden natural. Sí. Espera. ¿Os vais a quedar sin hacer nada? ¿Hasta ser pasto de los gusanos? ¿En serio? Así habla la forastera que ignora nuestras creencias. Por favor, recordad cómo trajo la paz a Re. ¡Escuchadla! Ya hemos oído temeridades así de tu boca, Zo. No vamos a olvidar que tú nos azuzaste a una insensata guerra contra los Karja. Al menos intenta ayudar. ¿Cómo? ¿Por un intento de romper tradiciones? ¿Debemos amoldarnos a toda forastera impúdica que llegue a Cantoyano? No. Debéis cambiar porque vuestra propia tierra os está matando. Nos quedamos mirando sin hacer nada para ayudar a los dioses agrestes. ¿Haremos lo mismo con nuestros vecinos? ¿Con nuestros hijos? ¿Y esta forastera nos salvará? Tonterías. Una sola semilla no importa. En el ciclo infinito de crecimiento y declive. ¡Una alarma! ¡Viene de las montañas! ¿Venía del perímetro? ¡Es una alarma! Las máquinas habrán roto el perímetro. Pues debemos ir allí. ¿Qué pasa con el coro? Si el perímetro ha caído, ya nada nos impide entrar en la cueva. Ha pasado el tiempo de pedir permiso. Pues en marcha. Por aquí, Aloy. Por todas partes.
¡Cuidado y ven a por mí! Máquinas. Esas máquinas son más fuertes y letales de lo normal. En esa cueva nos espera algo más que Minerva y un dios desaparecido. ¡Ha valido la pena! ¡Démosle la puntilla! ¡Electrocuta esa máquina! ¡Eliminadlos! Camino es la senda de los dioses agrestes. Nos llevará al perímetro. ¡Más máquinas! Podemos con ellas, Aloy. Te sigo.
Muy bien. Máquinas. Podemos con ellas, Aloy. Te sigo. Yo me ocupo de... ¡Vamos, vamos! Máquinas por todas partes. No tiene mucho sentido usar... ¡Más máquinas! Podemos con ellas, Aloy. Te sigo. Moviéndote te salvarías.
¡Acción! ¡Tengo un blanco! ¡Bien! ¿Resistirán los demás? Así estamos. Han escapado muchas máquinas. ¿Qué habrá sido de los defensores del perímetro? Debemos prepararnos para lo que sea. El perímetro, o lo que queda de él. Tantos muertos. Los lloraremos cuando llegue el momento. Por ahora, hemos ido a la cueva. Dioses nos perdonen la intrusión. ¿Qué es eso? Es una especie de muro de luz. Habrá que dar un rodeo. Te seguimos, Aloy.
¡Arriba! ¿Qué es eso de él? Como la puerta de un caldero. Para entender lo que pasa ahí, necesitarás uno. En la sien. Úsalo así. Hay una luz azul. Ya, te acostumbrarás. Calma, Zo. Te ayudaré. Escuchadme. Las máquinas que hemos visto son más peligrosas. Significa que hay algo muy poderoso detrás de esa puerta. Y que nos quiere matar. Vamos allá. Preparaos. Este lugar. Hay mucho metal. ¿Quién construyó esto? Máquinas. Y no son como las que conocemos. Aquí no hay más. Habrá que acabar con ellas. Dioses agrestes. Diría que no solo los crean aquí. Otro muro. Por ahí no. Única. Puede ser. Pero presiento que hay algo más. Engranajes deben estar en el lugar correcto para que se bloqueen.
hecho algo. ¿Qué tal todo? Este lugar pertenece a los dioses agrestes. Ningún Utaru había estado aquí. Debía hacerlo, ¿verdad? Por mí, por ahí. ¿Qué es eso que hay tras el mundo? Otro palermo. Pero desde aquí no puedo disparar a los engranajes de los pilares. Pueda encontrar algo que haga presión. Creo que puedo hacer que la caja atraviese el escudo. Pero tendré que dar un rodeo. Más pilares. Podría pasar si consigo colocarlos en la posición correcta. ¿Has encontrado un camino, Aloy? Estoy en ello. He estado en ruinas del mundo antiguo, pero no como esto. Ya. Garfio no servirá. Esta caja debería bastar. Voy.
podían verse los engranajes de los pilares. Parece que esta vez solo hay dos pilares. Tiene que haber algún panel en el suelo para activarlos, no muy lejos. Hay cables de Festo por todo el nodo. Pero quizás pueda sabotearlo. Ya está. Los cables se mueven. ¡Retroceden! Trepemos por el conducto. ¿Cómo pasamos? Ese nodo tiene cables enredados al otro lado. Veré si puedo acercarme. Te esperamos. De acuerdo, veamos qué podemos hacer. Bien hecho. Vamos, venid aquí. Transferir armamento principal a la unidad G-1. ¿Quién es ese? Parece que hay un nodo más al otro lado, cerca de aquella puerta. Activar matriz Gamma 5.
Controlado instalaciones para crear máquinas letales. Pero no siempre fue hostil. Formaba parte de algo bueno. Algo llamado Maya. Más tarde de esos cubren la puerta. Creo que falta poco para el núcleo. Preparaos. Te cubrimos. Cúpula de luz. Protege a la máquina. Sí. No muy lejos. Debería haber un nodo que pueda sabotear para desactivarla. Vamos allá. ¡Baja por mí! Grande.
máquina que casi nos mata? Sigue siendo su dios. No lloro por mis dioses ni por ninguna máquina, sino porque ya no sé en qué creer. Mira, Zoe, si quieres, puedes volver a casa. Aún tengo un hogar. Si es así, ¿hasta cuándo? ¿De verdad puedes sanar la Tierra? ¿Salvar a mi gente? Paso a paso. Pero ya empieza. Se ha identificada destructora del caldero Epsilon, redirigiendo desde energía para compensar tu brutal inminente, comenzando a tirar a la luz. Conoce a algunos. Serán las máquinas que aún no he visto. ¿Tienes lo que necesitas? Sí. Pues sigamos. No ha sonado bien. ¿Era el espíritu? ¿Minerva? No, no creo. Al menos, no directamente. ¡Atención! Todo el personal debe abandonar la instalación. ¡Inmediatamente! Algo no nos quiere aquí. ¿Qué era este lugar exactamente? ¿Ya habías visto algo así? No. ¿Qué ocurre? Bueno, al menos van las luces de emergencia. ¿Qué ha pasado? Minerva está aquí, no hay duda. Y creo que no quiere que entremos. Me adelantaré para ver si hay algún modo de entrar. ¿Te acompañamos? No, Minerva podría ser peligrosa. Comprobaré que es seguro. Vale. Si necesitas algo, aquí estamos. Huh?
Vale. Necesito saber dónde se esconde Minerva. Debería averiguar cómo acceder a los sistemas de la instalación. ¡Alerta! ¡Acceso restringido! Este no es tu sitio. Lo siento, pero no. De mí no te libras tan rápido, Minerva. Tal vez pueda abrirla. Vamos a dónde nos lleva. Parece que arriba hay corriente. Podría ser una salida. Parece otra área de la instalación. Cerrada. Me temo que no puedo atravesar la puerta ahora. Debería regresar a ver si encuentro algo más. No hay salida. ¿Qué son esos cables del centro? Parece que no iré por ahí. Creo que debería subir. Ahora estoy fuera. Debo encontrar el modo de entrar otra vez. Quizás podría buscar una entrada más arriba en la montaña. Estoy cerca. Si logro hacer que Minerva coopere, podría fusionarla con Gaia. Eso la traería de vuelta. Así podremos arreglar lo de la plaga, las tormentas. Y tal vez podría ayudarme a averiguar quiénes eran esos del laboratorio. ¿Por qué tenían otro clon de Elizabeth? ¿Y por qué querían una copia? Si planeo, podría alcanzar ese saliente.
Algunas rocas se pueden mover. Creo que puedo quitarlas. Ajá. Otro conducto. Vale, ahora debo buscar la forma de conectarme a este lugar. ¡Acceso al núcleo del sistema! Acceso denegado. Antes no te pasaba esto. ¿Recuerdas algo? Lo que sea. Una vez formaste parte de algo más grande. De algo bueno. Gaia. Eso es. Puede volver a la vida. Pero solo si tú lo permites. Sin ti no puedo reiniciarla. Y luego, Cesare. Creo que te fusionarás con ella. Serás parte de ella, como ya lo fuiste. Pesará el sufrimiento. Gracias, Minerva. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Control maestro activado. Restaurando código original de la función Minerva. ¿Desea iniciar la matriz heurística? Vamos. Así que eres Aloy, no Elizabeth. Hay mucho que abordar, pero inicializar mi matriz heurística tardará unos minutos más en completarse. Mientras tanto, te aconsejo que te familiarices con esta instalación. Es nuestra mejor opción como base de operaciones. Además, podrás usar su equipo para mejorar tu capacidad de sabotear máquinas. Sí. Sí, me parece bien. ¿Dejo pasar a tus acompañantes? Llegarán en breve. De acuerdo. Pero no los satures, ¿vale? No suelen tratar con seres que son... bueno, como tú. ¿Esta no es falsa? No. Esta es la de verdad. Varl, Zo, os presento a Gaia. Hola. 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 Gaia se está despertando. Echemos un vistazo. Resaltaré la ubicación del laboratorio en tu foco.
creado una red para vuestros focos que os permitirá comunicaros en la distancia. Bien. ¿Y qué era este lugar? Un centro de control regional donde la progenie de Sirodon habría supervisado las operaciones de terraformación. ¿Qué es todo esto? Se concibió como el principal lugar de encuentro de los operarios del centro de control. Aquí cabe un montón de gente. O solo unos cuantos, en un principio. Seguid vosotros. Yo voy a trastear un poco por aquí. ¿Se supone que esto era un laboratorio? Ese era su cometido original. Parte de los datos de máquinas que recuperaste de la plataforma de reparación parece estar dañada. Al acceder al terminal de esta sala, podrás ver cómo reparar y completar el sabotaje. Voy a mirar. Parece que necesito datos de piezas de máquina para arreglar el sabotaje dañado. Mi inicialización se ha completado. Puedes seguir explorando el recinto. Cuando hayas acabado, vuelve a la sala de control. Tenemos muchos asuntos que tratar. Hola. ¿Ya estás lista? Sí. El proceso se ha completado. Todo indica que mi matriz heurística se ha iniciado correctamente y es estable. Tendrás muchas preguntas. Sí. Y las dos primeras se las traen. Quizá puedas ayudarme a entender algo. Hace tiempo tuve un encontronazo con unos desconocidos que intentaron matarme. Los servía en máquinas y los acompañaba un clon de Elizabeth Sobek. Sí, quedó registrado en tu foco. ¿Tú sabes quiénes son? La respuesta a tu pregunta está relacionada con la señal de extinción que despertó a Hades y provocó la autodestrucción de mi predecesora. ¿La señal de extinción? Oye, eso suena siniestro. La señal no procedía de la Tierra, Aloy. Los cálculos son complicados. Pero parece que se originó a una distancia de 81 billones de kilómetros. Una distancia tan enorme que la luz tarda en recorrerla 8,611 años. Vamos a ver. ¿Qué puede haber tan lejos y por qué nos quieren muertos? El sistema estelar de Sirio. ¿Sirio? Eso es donde Farzenit, su nave... La Odyssey. Sí, era donde iba. Pero explotó. A menos... No lo... ¿Por qué iban a fingir que fracasaron? No querían que nadie lo supiera. Querían que los humanos futuros creyeran que no estaban ahí. Espera. Los desconocidos que intentaron matarme en el laboratorio de Hades. Esos del clon. ¿Estás insinuando que son los descendientes de Farzenit? Sí, esa es mi conclusión.
No podremos reparar la biosfera si no te completamos. Inicié una búsqueda de tus subfunciones en el laboratorio de Hades, pero solo encontré a Minerva. Por suerte, las capacidades sensoriales de esta instalación son mucho más avanzadas. Yo buscaré a las demás. Transmitiendo consulta. Recibiendo. De Apolo, Artemis e Iltía no hay señales. Han desaparecido. ¿Y las demás? Éter, Deméter y Poseidón han aparecido. Están próximas. Recuperables. ¿Y Hefesto? También ha aparecido, pero no es como las demás. Seguro que sí. Tras la señal de extinción, Hefesto ha evolucionado. Es más, no está confinado en una sola ubicación. Frecuenta la red global que conecta todos los calderos a lo largo del planeta, por lo que resulta casi imposible someterlo. No me lo digas, resulta vital. Correcto. Sus capacidades son esenciales. Sin él, solo retrasaremos la extinción de la vida en la Tierra. Hefesto es nuestra única solución permanente. ¿Empezamos por él? Por desgracia, no podemos. El único modo de conseguir a Hefesto pasa por mejorar mis propias capacidades de manera significativa. Primero las otras funciones subordinadas y luego Hefesto. Eso es. A ver, Éter, Deméter y Poseidón, ¿cómo los capturo? Para recuperar una función subordinada, tendrás que acudir a su posición y hallar el procesador físico al que escapó. Después repite el mismo proceso que con Minerva. Usa el control maestro para revertir el código de la función subordinada a su estado original. ¿Y luego cómo hago para traerla? La función subordinada debe cargarse en un dispositivo de almacenamiento y devolverla a esta instalación. ¿El cartucho donde estaba tu núcleo raíz? Sí. Su capacidad es limitada, así que solo podrás cargar una función subordinada a la vez. Pero por lo demás, será suficiente. Debería marcharme para empezar a buscar las funciones subordinadas. Sí. Cuando las tengamos, podremos centrarnos en la readquisición de Hefesto. Cuando lo logremos, tendré control absoluto sobre el sistema de Cirodon. Y podré producir las suficientes máquinas para acabar con la amenaza de Far Zenith. Un ejército de máquinas. Parece un buen plan. En cuanto a las tres subfunciones recuperables, ¿qué puedes contarme sobre su paradero? Cuando mi predecesora se autodestruyó, las funciones subordinadas buscaron procesadores físicos donde alojarse. Así que para cada una de ellas tendrás que buscar un ordenador potente. Éter es la más cercana y quizá la más fácil de recuperar. Aunque parece estar en mitad del territorio Tenak. Mi conocimiento de esa tribu se limita a los datos que leí en tu foco, pero parece que tienen una gran propensión a la violencia. Un buen modo de decirlo. ¿Y qué hay de Poseidón y Deméter? Poseidón se ha refugiado en el desierto al sur de aquí. Mis datos de sustratos geográficos indican que allí había un gran asentamiento del mundo antiguo llamado Las Vegas. Unas ruinas en pleno desierto, ¿eh? Extraño lugar para una IA dedicada al agua. Cierto. En cuanto a Deméter, parece que se encuentra en la costa del lejano oeste. Por desgracia, no puedo proporcionar ningún dato relevante sobre la región. Podría ser la más difícil de recuperar. Vale. Entonces hay que buscar tres funciones subordinadas. Éter está en territorio Tenak, Poseidón en el desierto y Deméter en la costa.
¿Por dónde empezarás? Creo que iré a por Éter. Entonces asignaré a Éter como el objetivo de tu foco. Podría utilizarla para aplacar las tormentas más fuertes de la región. Aunque necesitaré a Hefesto y el control sobre las máquinas que ofrece para estabilizar la biosfera. Si cambias de idea, puedes actualizar tu objetivo en la interfaz de tu foco en cualquier momento. También transmitiré un resumen de los datos disponibles sobre las funciones subordinadas como referencia. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Sé que tienes una tarea ingente por delante. Sí, ¿verdad? ¿Ocurre algo? No lo sé, solo que... Elizabeth dejó el listón muy alto. Tenía un sueño para ti, para la vida en la Tierra, pero... muchas cosas han salido mal y ahora arreglarlo depende de mí. ¿Crees que podré hacerlo todo? ¿Reparar el sistema? ¿Derrotar a Farzenit? ¿Estar a su altura? Por supuesto. En su último mensaje, mi predecesora declaró su fe inquebrantable en tu éxito. Contigo, cualquier cosa es posible. Triunfaste purgando a Hades y reiniciando mi sistema. Seguro que triunfarás en esto. Gracias, Gaia. Bueno, debería marcharme. He abierto las salidas de la instalación. Una conduce al oeste. Otra conduce montaña abajo hasta Cantoyano, en caso de que desees volver al este. ¿Varl? Voy a tener que acostumbrarme a eso. ¿Eres tú, Aloy? Sí. Gaia ha abierto las salidas. Quiero veros a Zoe y a ti en la puerta oeste. Vamos para allá. Gaia, ¿qué es esto? Es una consola que controla un sistema de imágenes por drones conectado a esta cúpula. Transmitiré los datos pertinentes a tu foco. Vale. Así que Vistas es una red de drones que supervisan el deterioro de la biosfera. Debía de enviar datos a la cúpula, pero los drones ya no están conectados. Si encuentro los drones ahí fuera... me haré con sus datos. Los usaré para reconectarlos y que vuelva a aparecer la información. ¿Seguro? Sí. Creo que es mejor por aquí. Tengo que dirigirme al oeste. Debo conseguir más componentes de Gaia para reforzarla. Mientras vosotros quedaos aquí, Gaia os ayudará a poneros al día. No estoy intentando excluiros. Será un entrenamiento, algo así. En realidad, vuelvo al este, a por Erend, para traerlo. Escucha, los aliados... los amigos pueden ayudar. Ahora tenemos dónde quedarnos y, como dijiste, tenemos a Gaia. Nos enseñará. Todo irá bien. Bien. Llévate estos. Uno para usarlo y otro de repuesto. ¿Vas a ir con él? No. Después de lo que pasó en la cueva, me quedaré un tiempo aquí. Aún me queda mucho por aprender. Para cuando vuelvas por aquí, quizá tenga un par de cosas que enseñarte. Estoy deseándolo. ¿Cuándo regresarás? No estoy segura. Pero con suerte volveré con uno de los componentes perdidos de Gaia. Ten cuidado ahí fuera.
Incluso en Cantoyano hemos oído lo mucho que los Tenak están sufriendo por las tormentas, las máquinas y ahora Regala. No os preocupéis por mí. Estaré bien. Buena caza, Aloy. Las tierras de los clanes Tenak. En alguna parte nos esperan 3 subfunciones de Gaia. Y a saber qué más. Siempre parece más silencioso cuando nieva. Tú, deja que te eche una ojeada, forastero. No deberías dejar pasar esta oportunidad. Tú eres la forastera que se enfrentó a Regala y sus rebeldes. Depende de tus intenciones. Tranquilo. No voy a beberme tu sangre o lo que sea que los extranjeros creáis que hacemos. La masacre de la embajada no te incumbía, pero aún así apoyaste a los mariscales. Por lo que a mí respecta, no eres enemiga de los Tenak. Pero necesitarás ayuda si quieres sobrevivir en las tierras de los clanes. Como exploradora, he oído y visto de todo. Podría ponerte al día. Te sería de ayuda en tu viaje. Lo agradecería. Veamos. Ten cuidado si piensas ir al suroeste, campeona. Los rebeldes se han instalado en las colinas. Seguro que estarán deseando cavar tu fosa. Lo agradezco. Parece que los Tenak necesitan ayuda con los rebeldes. Campeona.